Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bien. Padre, ha generado por lo menos interés en la gente que se haya creado este ministerio, y realmente lo hablábamos fuera de aire con Chantal, no es tan curioso ni tan raro que dentro de la estructura de la iglesia haya párrocos que estén destinados a esta práctica. Sí, hay algunas diócesis, porque la directiva desde el Vaticano es clara que cada diócesis, cada obispo tiene la facultad justamente de pedir este servicio pastoral a uno o más sacerdotes dentro de su diócesis. Por lo cual, si no estuviera formalmente esa designación, lo que muchas veces hay, no sé si en Tucumán será semejante a lo que nos sucede en Salta, es que hay sacerdotes que hacen así algún tipo de oraciones, ellos llaman a veces de liberación, de sanación, que no llegan a hacer exorcismos de ninguna manera, porque para que lo hubiera propiamente tiene que estar esta delegación del obispo y una serie de estudios y acompañamiento de profesionales, estoy hablando del ámbito de la salud, médicos clínicos, psicólogos, psiquiatras y demás, que descarten otro tipo de patología. Y bueno, y llegado el caso, el 0,00001 allá lejos, capaz que da para esta posibilidad del ritual del exorcismo. Ah, bien. Ese es un dato a tener en cuenta, es decir, que no cualquiera que vaya a pedir un exorcismo va a acceder a esa práctica. Hay primero que descartar la parte médica. Totalmente, totalmente. A los sacerdotes, a ver, yo tengo 31 años de sacerdote y me deben haber pedido varias veces por mes, te diría, en estos 31 años, y jamás ningún caso daba para exorcismo. Mucha gente, y en las parroquias, y no solo los sacerdotes, ¿no? Por ahí hay personas que están más relacionadas con el ámbito de la catequesis, de los grupos de oración, de los grupos de cáritas a veces, que atienden no solo comedores, merenderos, sino grupos de encauzamiento, acompañamiento de adictos, el tema de las drogas hace estragos en este sentido también, y llegan personas directamente pidiendo para el hijo, para el hermano, para el amigo, o a veces ellos directamente, porque escuchan voces, porque ven, porque se sienten enviados por Dios para una misión, porque se cierran o se abren puertas, ventanas sin una explicación, objetos desacomodados, pero basta a veces hasta el sentido común, y si no después, decía, está el recurso a los profesionales de la salud, para decir que no, que lo que se necesita es algún tipo de terapia, algún tipo de tranquilidad para esta persona, no se llega a aquello del exorcismo. Claro. ¿Puede haber influenciado en las masas, en todo, a ver, que haya recibido tantos pedidos de exorcismo? La industria del cine, a ver, las películas de terror, la mayoría está basada en algún evento de posesión. Sí, sin lugar a dudas que pueden ser, y todos, desde chico o adolescente, hemos tenido a veces esa curiosidad y las hemos visto, ¿verdad? Sí. Pero yo diría que entre nosotros, y más aquí en el norte, mucho más, influyen tantos. Hay curanderos que son gente de muy buena voluntad, gente rezadora incluso, gente muy buena y que lo hace con mucha seriedad, a un don que han recibido seguramente de parte de Dios. Pero están los otros, los que lucran con la necesidad de la gente, con el morbo de la gente, y acá hay propagandas que explícitamente uno las ve en los periódicos, en las redes, en las radios y demás. Yo soy Juan de la Cruz, el único que tengo pacto con Satanás para expulsarlo, venga a mi domicilio. Hay muchísimas de esas propagandas. Y también hay muchísimo morbo detrás de programas que uno pone a la medianoche, más o menos, o pueden ir a algunos templos también las personas que han ido, y estos pastores o pseudo pastores lo ven al diablo en todas partes. Entonces le presentan un enfermo en silla de ruedas y ellos inmediatamente dictaminan que el diablo está en la rodilla o en la cadera de esa persona y vamos a hacer el exorcismo. Y lo mismo con cualquier enfermedad. Eso es falso, eso es mentira, pero influye tristemente en la gente. Padre, recuerdo que una vez un sacerdote amigo dijo, las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. En lo que es la brujería que se realiza, porque sabemos que se realiza en algunos puntos, ¿eso puede llevar a que le entre el demonio, por decirlo de alguna manera? Lo pregunto porque existe como mito, ¿no? Esto en el pueblo, en la gente que lo señala. Sí, capaz que pueda ser una situación, capaz que pueda ser la gente, a ver, todos hemos jugado también en la adolescencia, el juego de la copa, la Wii y demás, jugar alguna vez no pasa nada, el tema es la persona que ya entra en ese submundo o en ese ambiente y ya
Bueno, a ver, el hecho mismo de alejarse de una creencia, nosotros los cristianos creemos en un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió y resucitó, está vivo. Esa fuerza de Dios es infinitamente superior a cualquier fuerza del mal. Entonces eso también aclararlo, que el que se arrima a Dios, nada que temer. Ahora, el que se mete en estas otras cosas no es que sea sinónimo de que va a salir poseído, pero tal vez en algún porcentaje pueda ser algún tipo de puerta de entrada, ¿no? Pero tampoco es porque alguien me peleé con, no sé, dirá alguien, con mi ex mujer, mi ex marido, el no sé quién, el ex jefe de trabajo, compañero de trabajo, me hicieron un daño, un mal y ya el diablo se me mete. No, de ninguna manera eso no es así tampoco. Ahora, padre, ¿todos los sacerdotes estudian el ritual del exorcismo? Es decir, ¿cualquiera de los párrocos puede practicar uno en caso de que se lo requiera? No, 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 porque, a ver, estudiarlo sí, en teología estudiamos un sector de la teología que se llama escatología, donde incluso afirmamos que existe el demonio, Satanás, no hay que tener miedo de nombrarlo, hay gente a veces que es muy gracioso, uno dice, no, no, no lo nombre, no lo nombre, porque pareciera como que uno lo está invocando, llamando, no, existe este diablo, este espíritu maligno y sus diablos menores, pero que no nos llegan ni a los talones cuando tenemos la fuerza de Dios. Ahora, sabiendo que existe, a tu pregunta Sí. respondo, cuidado, el exorcismo, de nuevo volvemos a lo primero, solamente el sacerdote que tiene la autorización del obispo de cada lugar. Bueno, me salió arzobispo porque ustedes, Tucumán y Salta, somos arquidiócesis. Sí. En otros casos son oraciones, y reitero, y es la experiencia que tendrá incluso muchísima gente que en su casa, por ahí, están pasando una mala situación, y a eso ya le suman que escucharon algún ruido, vieron una sombra, o los chicos se despiertan llorando a la noche, va el sacerdote, va un ministro de la iglesia, reza, no solo tiran agua bendita, los invitan a acercarse a los sacramentos, a la misa, al rosario, a leer la Biblia, y desaparece, iba a decir milagrosamente, no es un milagro, es Sí. la gracia de Dios, que son los canales habituales cuando uno se arrima a los lugares donde sabemos que Dios está para ayudarnos. Padre, ¿y le tocó o conoció algún caso real de que se haya tenido que realizar el rito? No, 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 al contrario. Y yo Bien. siempre cuento situación, por ejemplo, aquí en Salta, también era muy nombrado, la parroquia donde yo estoy, estuvo casi 40 años, un par de años antes que yo llegara, el padre Requena, el cura gaucho, le decíamos acá, muy querido por toda la gente, el cura Requena. Y él siempre contaba que hacía este tipo de liberaciones. Yo al poco tiempo de llegar, no exorcismos, porque no tenía la delegación del obispo de ese momento. Al llegar, al poquito tiempo, apareció un matrimonio pobre, desconsolado, que el hijo estaba insultando a Dios, a la Virgen, tiraba todo, rompía todo en la casa. Apenas hablando medio minuto, el chico estaba con un tratamiento en un hospital psiquiátrico, lo había interrumpido, había salido. Bueno, entonces yo obviamente fui a la casa. Yo siempre cuento esto, si yo en ese momento me hubiera puesto la sotana, hubiera agarrado un balde de agua bendita, hubiera convocado a 20 señoras de la Legión de María de Catequesis, y vamos a rezar en la puerta de la casa, listo, para todo el mundo era un exorcismo, y yo era el exorcista, y de ninguna manera, no hubiera sido serio, pues llegar, convencerlo prácticamente al chico que aceptara, que le pusieran un calmante, y que nuevo retomara su tratamiento psiquiátrico. Ya está, y en este trastorno, tantas personas, reitero, van hacia el lado de lo religioso. Entonces o lo ven a Satanás, o son enviados de Dios, tienen una misión que cumplir, insultan a Dios por el otro lado, digamos, el anverso de la moneda, pero en la inmensísima mayoría de los casos somos muy prudentes y debemos serlo y orientar a la gente a que tenga el cuidado médico correspondiente. Padre, una oyente, Fernanda, nos manda un mensaje y nos consulta si hay indicios de una posible posesión maligna. ¿Se da indicios después de los estudios psiquiátricos que mencionaba? ¿Qué es lo que hace referir que sea que hay que hacer un exorcismo, ¿no? Y sí, seguramente esta aversión a lo religioso, este hecho de no tener respuestas, digamos, científicamente explicables a algún tipo de comportamiento, desconozco después mayormente, porque no estoy en el métier de estos dos hermanos sacerdotes que han sido nombrados por Monseñor Carniello. Bien,
Padre, ha sido realmente muy interesante. La audiencia también se va sumando porque es un tema que también genera mucha curiosidad, por lo menos. Y la última pregunta tiene que ver con la postura del Vaticano. A ver, se pide el exorcismo, se hacen los estudios, se ve la parte médica, se hace la petición, ¿la aprobación la tiene el Vaticano o cada arzobispado, en el caso de Tucumán y Salta, por ejemplo, tiene la potestad de decir aquí hay que hacer este rito? Cada diócesis, cada obispado. No, bien. No, sería imposible remitirnos más arriba. No, claro. cada diócesis, pero reitero, es un porcentaje bajísimo. Aquí en Salta la noticia saltó. ¿Por qué? Porque hubo una misa en la catedral hace una semana o 10 días, donde una mujer empezó así justamente a gritar y a gritar insultos a Dios, a la Virgen, a los santos. Bueno, toda la gente lógicamente la llevó a un lugar más reservado, a la sacristía, secretaría, y ya obviamente se viralizó que ahí había dos curas. También llamaron al 911, porque evidentemente necesitaban el auxilio de los médicos. Pero ya la gente viralizó la noticia de una mujer gritando que era llevada a la fuerza por 2, por 3 personas a la sacristía. Y entonces ya salió el título, claro, Exorcismo en Salta. Y justamente el señor Carriero había nombrado un mes antes a estos 2 sacerdotes. Nombramiento que se mantiene en silencio, en sigilo, no es en secreto, no hay nada que ocultar. Pero el motivo es la confidencialidad, el respeto a las personas y no generar una psicosis o un miedo que, claro, pareciera que está suelto por todas partes. Bueno, pero a raíz de ese evento, que reitero, fue en la catedral, si hubiera sido en una capillita de un barrio, capaz que nadie se entera. Claro. Pero bueno, salió a la luz y ahí el obispado tuvo que sacar el comunicado aclarando que efectivamente sí, eso, hay 2 sacerdotes que tienen este servicio pastoral. Bien, padre, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bendiciones a todo Tucumán. Que tenga un buen día. Hablamos con Oscar Osola, párroco de la iglesia San Lorenzo Mártir de Salta.